Oye, Betty, te veo como decidida a ser una nueva mujer. Así es, Alex. Voy por todo. ¿Cómo? ¿En serio, Betty? ¿Qué hay ahí, doña Catalina? Es un salón de belleza. Cierre los ojos. Cuando despierte, verá la vida diferente. Esta noche a las 8 por Telemundo. ¿Y usted qué hace aquí? ¡Llame a la seguridad! Es que este desgraciado tiene una cita de los Mendoza. Bueno, un saludo a Adelmar Evelyn, a Flor Leduc y a Cristia Ortiz. Pero nos chavamos con Betty. Betty saluda más que Tatín. Nos chavamos ahora. Betty tiene más saludos que Tatín. Óyeme, ya estamos listos, señoras y señores. El tiro ganador. Tengo hasta $400. Llame ahora mismo todo Puerto Rico jugando. 641-2178. 641-2178. Llama. 641-2178. Ajá. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Judith Rivera de Bonito, María Rivera de Bonito, para participar para el juego de la bola de baloncesto. Aquí estoy. Hola, María, estoy aquí. Alex por acá. Sí, estoy escuchando, baja el televisor. Sí, ok. Ella parece que vino a entrenar, ya sabe todo. No, porque o sea, yo estoy llamando a ese programa desde que empezó el primer día. Y hoy es el único día que vengo a entrar. ¡Eh, a rayo! Y entró la llamada hoy. Espero ganarme esos chavitos hoy. Mira, María, mira cómo tengo a Adolfo. Ya lo veo, pero bueno, ya yo quisiera estar en esa. Se olvidó de donde vi, ¿eh? Ahora terminamos ahí, 62-29. Muy bien, ahí terminamos la hora completa. Ahí está. Siento que bueno, ahí voy. Suena. Dile a... ¿Cómo se llama? Ay, al DJ. Sí, al DJ. Al bilingüe. Al bilingüe. Ajá. Al bilingüe, que yo voy a jugar baloncesto. ¿Qué? Con el mago. Por lo menos de dos. Ok. María, ¿you speak English? No, tampoco. Ay, qué bueno. Qué alivio. Estamos iguales. Puedes respirar. Yo papel legal, pero yo tengo ay, que yo dije otra vez a sudar aquí. Qué bueno que no sabe tampoco. Okay. Mi amor, ¿quién tú quieres que tire la bola? El mago. El mago, pero que la tire del 2. Del 2. Y que lo necesito, por favor. Mire. Estoy llamando desde el primer día del programa y hoy es el único día que pudo entrar. Porque vi que el muchacho tenía la bola en la mano y dije, voy a marcar. Mire, María, ¿usted es pensionada o trabaja? No, yo estoy enferma en mi casa. Ah, pues está tranquilita en la casa, ¿verdad? Bueno, me queda de otra porque no puedo salir. Soy paciente de cáncer y con esto del COVID no puedo. Ah, no, pues está en su casa tranquilita, que es lo importante, mi amiga. Óyeme. Sí, quieta. Mira, y Guriel se va para su nueva escuela, Guriel. El nene de Tamara y Adolfo, Guriel. Digo, nene, no, ya un manganzón bueno. Grande. Ah, pues tremendo. Muy bien. 5 meses se va para el colegio. Ajá. No... Mira, mi amor, el mago es, ¿verdad? El mago es. ¿Quieres que lo tire de 100 pesos o de 200? Que lo tire de 200 porque yo estoy necesitada. A ver si por lo menos el mago hace la magia. El mago puede. Lo que pasa es que él es mago, no baloncelista. Bueno, yo espero que tenga algo de baloncelista, que haga una magia con el baloncesto. De 100 pesos es más fácil, María. No, porque 100 pesos no, 200. Es más, yo quisiera que lo tirara de 400, de cual del 4, pero del 4 no lo he visto practicando nunca. Está bien. Vamos 200, mago. Quiero que nuestra amiga que lleva llamando desde que comenzamos el programa, que es fan de nosotros, lleva 2 años... ¡Vámonos, mago! Aquí ¡$200! Pega, todos los días. ¡A la una! ¡$200 para mí! ¡Mago! ¡Suéltala, mago! ¡Suéltala, mago! ¡Suéltala! ¡Sí! 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 ¡Me lo ha tirado! ¡Sí! ¡Nos vemos próximo, Betty! ¡Nos vemos! ¡Esto es! ¡En el clutch!